Así me la vivo, el tiempo es testigo, lo que digo y si sigo es porque esto me llena, me llama, no me arrepiento. Tuvieron que pasar 14 años para que mis manos pudieran escribir estos textos. En el camino más difícil, el más angosto, ese camino lleno de piedras y que tiene un costo. Costó más que la cresta, respeto al ayer, al presente, vigente, al esfuerzo y a la decisión correcta. Por las veces que sentí la frustración en carne propia, hoy conozco el triunfo, también conozco la derrota. Avanzo firme, tranquilo, respiro, miro mi entorno y confirmo que este es mi destino. Así es, cuando caí calladito me paré, me puse en pie, y tenlo por seguro que si naciera de nuevo sería rapero otra vez. Toman decisiones, una buena, otra mala. Yo elegí hacer canciones que levantan la mirada y no por nada. Hoy en día es mi trabajo, donde encajo la pasión antes que fama mal ganada. Todo el día trabajando, aprendiendo y demostrando que el esfuerzo es difícil comprarlo. Hay que vivir para contarlo, escribir y grabarlo, y estar siempre dispuesto a mejorarlo. Porque el hip hop en serio me lo tomo, me hago responsable de todo lo que escuchaste. Porque el hip hop nos define a todos como persona importante y no delincuente. O payaso entreteniendo en la TV, ¿qué cree usted? ¿Que eso está bien? ¿O que mejor nos toman en serio y dejamos los cuentos para los niños y lejos del movimiento? Mantenemos firme el paso y el camino, el objetivo claro sin temer por lo vivido. De todo lo aprendido saco lo corregido. Así me la vivo, así me la vivo. Mantenemos firme el paso y el camino, el objetivo claro sin temer por lo vivido. De todo lo aprendido saco lo corregido. Así me la vivo, así me la vivo. Aunque tenga todo en contra, encontrar y contar eso que no se compra. Saber ocupar la trompa, afrontar el destino como venga y soportar sin aportar, si esto de verdad te importa. Vivo entre las sombras, el rap me nombra. Mi rima no adorna, informa con forma y contenido, pero nunca se conforma. En esto no existe norma, cada quien deforma o transforma. Mantiene underground como el polvo bajo la alfombra. Me lo vivo en onda, con gente que me ronda y me enseña como zapatear la fonda. Por más feo que se ponga, que se oiga esta música bien alto, 20 cuadras la redonda. Poner la bomba donde los falsos se escondan, bateando las piedras que por el camino estorban. Larga vida al rap contra lo que se me interponga. Sentir que parte de mí al escribir se va a otro ser, y que de ser malentendido su contenido ha de perder la esencia. Las palabras no querrán callar, reclamarán por libertad, porque en rap quieren escapar. Y es la oportunidad de aflorar la voluntad por los que vienen más atrás, en búsqueda de algo mejor, teniendo sus manos atadas con la rabia acumulada, porque han sido violentadas, pasadas a llevar, teniendo que aguantar pa' tener pan, pa' educar a los hijos y pa' tener pa' ir a trabajar y pa' relajar. Tendrán que esperar de nuevo un año más, volviéndose en un círculo vicioso y sin respirar. El rap nació, creció y por algo hoy vive dentro de mí. Confío en que se quedará para siempre sin que esté aquí. Así lo vivo 24/7 en este recorrido, siendo real con mi clase y los demás para el olvido. Mantenemos firme el paso y el camino, el objetivo claro sin temer por lo vivido. De